Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les quiero hacer un video muy sintético de cómo tiro yo el Lin Chi Yin. Que ayer empecé la consulta y se me cortó el video, no importa, lo hacemos de vuelta hoy. Tengo este de Ralph Sawyer. Yo ya expliqué en otro video que el Lin Chi Yin es como un derivado del I Ching, pero es como una versión más sintética. Es más como práctico, es más pragmático el Lin Chi Yin. Yo ahora el Lin Chi Yin lo estoy consultando de esta manera. Como es algo más específico, vamos a hacer consultas más específicas. Vamos a suponer que hicimos una tirada de Lin Chi Yin. Originariamente la tirada es de 12 monedas. Se arrojan 12 monedas o fichas que van a tener... distintos signos, ¿no? Arriba, centro y abajo, que sería Shang, Chong y Xia. Y a ver si logro mostrarle. Estos son los signos. Son 125 signos. Bueno, en vez de tirar una sola vez las 12 monedas, vamos a arrojar 3 veces 4 monedas, que van a ser, yo tengo acá de 25, a mí me gustan estas, de 25 centavos, las viejitas. Ahora les voy a mostrar. ¿Me quedó algo acá? No. Esta de acá. Y la idea es hacer consultas específicas. Ahora sí, vamos a arrojar 3 veces de a 4 monedas. Lo vamos a construir como si fuera el hexagrama del I Ching. La pregunta sería, ¿no? Supongamos que hicimos una consulta, una cruzelta como ayer, y queremos saber si determinada persona va a volver con su expareja. Entonces queremos un sí o un no. Entonces, las monedas que tengan el número, ahí yo se los voy a acercar un poco, lo vamos a tomar como que está vacío. Y las que tengan la figura, lo vamos a tener como que es el símbolo. O sea, cara es el símbolo, seca es vacío. Ahí ya tenemos un 1. Vamos a ir de abajo hacia arriba como si fuera el trigrama, perdón, el hexagrama del I Ching. Vamos a poner, hasta ahora lo que tenemos es 1 abajo, 1 en el medio. Ahora lo voy a mostrar bien. Uno abajo, uno en el medio. Y vamos a ver que sale 2 arriba. Entonces, ¿cómo me quedó conformado? 2 arriba, 1 en el medio y 1 abajo. Espero que se esté apreciando. Y lo vamos a buscar. En materia de, a ver, ¿qué libro yo puedo recomendar? Los dos son muy buenos, pero a mí me gusta más este, el de Rocco, porque lo siento que es más pedagógico. A ver, voy a sacar un poco el libro por una cuestión de 2. Arriba, 1-1. Allá vamos. 2-1-1. 2-1-1, esto a veces es difícil de encontrar. 2-1-1-17. Entonces, lo que queremos es, de acuerdo a la naturaleza del signo, vamos a tener un sí o un no. 17, recordemos que estamos en un caso hipotético. Estamos preguntando si determinada persona, sí, es 17, va a volver con su expareja. Ahí lo tienen, protección espiritual.
valerse los espíritus, dos arriba, uno en el centro, uno abajo. Es la imagen del signo protección espiritual. Siempre le va a corresponder un trigrama de Li Qing. En principio podemos decir que el signo sugiere una situación desfavorable, no tanto por factores propiamente concretos, sino por factores energéticos. Bueno, entonces lo tomamos como un no. Este signo lo tomamos como un no a nuestra pregunta. Bueno, espero que haya sido, y esta tirada, esta lectura de Li Qing, yo lo sugiero como complementario al tarot. Lo podemos hacer como si fuera una tirada del sí o del no, que hacemos con el, puede ser con el tarot de Marsella, el Rider. A mí me gusta hacerlo con el, la baraja española también. Se puede hacer con el Lenormand, se puede hacer con cualquier cosa. Pero si queremos variar un poquito, estaría bueno apelar a este tipo de oráculos. Bueno, espero que les guste y que les sirva.